una marcha solemne en el calor húmedo de Usulután. El estadio Sergio Torres vivió la llegada de los albos de la Alianza, esta vez en el marco de la fase 2 del Clausura 2021. La hinchada de Fiesta y Carnaval llegó a la cancha pampera y alentaba en el calentamiento a los jugadores, que tenían dos difíciles tareas: marcar en una cancha a donde el rival aún no recibía goles y ganar en la cancha donde tampoco el rival había perdido. Una plantilla preparada y lista para el duelo más importante del grupo, que tenía en Mario González a los dos mejores en la cancha. Tras las últimas indicaciones del Tigana Meléndez, el saludo para la gran afición presente en el estadio usuluteco y el cómo no te voy a querer bajando de las tribunas. Rápido en el partido, al minuto 6, el delantero argentino Jorge Cristian Córdoba, a pase del Buba Tamacas, marcaba cruzado el 0-1 y la victoria parcial en la Caldera del Diablo. Quinto gol para el atacante en el torneo y Fiesta Blanca, su momento local, tras el primer tanto recibido en el Sergio Torres en este torneo. Con el marcador a favor, los albos llegaban y tocaron la portería del mexicano Almeida en un duelo muy disputado. Óscar Rodríguez, de gran partido en el medio campo, hizo un tiro cruzado y por poco llegaba el segundo tanto para un Alianza que salió con dos delanteros en el frente de ataque. Córdoba, que andaba intratable, por poco y le levanta un globito al meta mexicano Joel Almeida, que va a encararlo en una palpable muestra de un desarrollo de partido con el cuchillo entre los dientes. Sin mencionar que en la discusión entró Vigil, defensa pampero, a mediar entre ambos, de nuevo en plena provocación. Siguiente jugada, genialidad del huevo Óscar Rodríguez para Córdoba, en el mano a mano, y el segundo gol albo en Usulután. La pelota que entra al marco suavemente, pero nadie la podría sacar. Sexto gol en el torneo para Córdoba y el 0-2 se estaba manejando muy bien en la cancha. Juan Carlos Portillo desde la izquierda, con sus picantes centros, seguía en su misión. Tamacas no podía darle dirección a la pelota y por poco Alianza marcaba el tercero. El partido del huevo se abrió por la banda y desde la izquierda prolonga Córdoba y le quitan el tercero en su cuenta personal. Una verdadera lástima para el argentino, que podría haber firmado su primer triplete en el fútbol salvadoreño. Michel tuvo muchísimo hacia adelante, pero todo era controlado por Almeida. Bueno, casi todo. Entre sufrimiento y necesidades, los albos mantuvieron la ventaja, pese al descuento de los toros, que salen de casa corneados y apaleados, dejando los albos la primera derrota del torneo en el estadio usuluteco. Albo mata invicto, ojo por ojo, en lo que no se vio. Soy Joel Cañas, para Minuto Albo, de Alianza Fútbol Club.